En el marco de su visita a Puerto Aicén, la intendente regional, Jimena Ordenes Neira, se dirigió este martes al centro de acopio de ayuda para damnificados del incendio que continúa afectando a cientos de familias en Valparaíso, cuyo lugar físico es la sede de la Cruz Roja en la ciudad. En la instancia, la primera autoridad regional, en compañía del CEREMI de gobierno, Jorge Díaz Guzmán, la gobernadora de la provincia de Aysén, Marisol Martínez, y la concejala de la Comuna Marínez Oyarzún, destacó la solidaridad de los ayseninos, quienes no han parado de colaborar a través de la entrega de alimentos no perecibles y útiles de aseo principalmente. Bueno, una de las emergencias, yo diría, más desastrosas que ha enfrentado el país y sin duda que marca también parte de lo que va a hacer la gente del gobierno. Tenemos que iniciar un trabajo rápido de reconstrucción en Valparaíso. La emergencia tiene una connotación especial, en tanto ha afectado un número de familias muy importante, estamos hablando de miles de personas, y por eso la idea de visitar la Cruz Roja hoy día, sobre todo, es para agradecer y reconocer la labor que realizan en todo el territorio, pero que hoy día, desde Puerto Aysén, eh, con el apoyo de la concejala de los Bomberos de Chile, eh, han abierto un centro de acopio para que podamos ir también como región en ayuda de otros conciudadanos que son los vecinos y vecinas de Valparaíso. Paralelamente, en otras ciudades de la región también se está realizando una labor como esta, y yo lo que quiero destacar es que es la actitud solidaria, fraternal, la que nos va a permitir sacar adelante eh, la reconstrucción en Valparaíso. La colecta en la que participan distintos organismos y agrupaciones, como el Sueño de Caro, el Municipio de Icenino, Juntas Vecinales y Bomberos, se extenderá hasta el sábado 19 de abril. Y para quienes quieran colaborar, pueden dirigirse hasta la dependencia de la Cruz Roja, en horario de 9 a 13.30 horas, y en la tarde de las 15 y hasta las 22 horas, tal cual recalcó la presidenta de la entidad, Fidelia Cárdenas. El único punto de, 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 que se recibe es acá en Cruz Roja y se puede hacer durante el día, desde las 9 de la mañana hasta la una y media, y en la tarde de 3 a 20 horas. Y cuando, sí, cuando salimos con bomberos, estamos hasta las 10 de la noche aquí recibiendo. Y eso va a ser el sábado. El sábado va ser más en grande todo. Siempre está faltando los pañales de adultos, pañales de, de niños, eh, artículos de, de aseo, lo que más se necesita: artículos de aseo, cloro, de todo eso, porque todo eso necesitan, lo están pidiendo allá: desinfectantes. Eh, todo es bienvenido. Menos ropa usada, porque esto es una obra que, que hace bien en, a miles de personas, de, de niños, de abuelos, de, de gente postrada que está en estos momentos allá, que no tiene pañales. Así que no, no, pienso yo que es una obra muy grande que se está realizando. Cabe señalar que buena parte de la región se ha sumado a esta aloable iniciativa, donde se realiza un especial llamado a los empresarios a que solidaricen con los compatriotas que lo han perdido todo producto de esta emergencia.